Pueden tomar asiento. We just read from Matthew 25, 31 to 46? Vamos a leer del libro de Mateo, capítulo 25, versículos 31 en adelante. Just Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria con todos sus ángeles se sentará en su trono glorioso y todas las naciones se reunirán delante de él y él separará separará a unos de otros como separa el pastor las ovejas de las cabras pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda entonces dirá el rey a los que están a su derecha, vengan ustedes a quienes mi padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te vistamos? El rey les responderá, les aseguro, que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que están a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestaron, "Señor, cuando te vimos hambriento o sediento o como forastero o necesitado de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos." Y él les responderá, "Les aseguro que todo lo que no hicieron por los más por el más pequeño de mis hermanos tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amen. Amen. Uh, I think we said in the for this morning we talk a little bit about Paraguay. Creo que habíamos hablado de que hoy íbamos a hablar acerca de Paraguay. Paraguay. No soy ningún experto en Paraguay. Entonces, me perdonen desde ya si no lo digo uh, de forma uh, exacta. But let me speak what's on my heart. Pero quiero compartir lo que está en mi corazón. In comes esta escritura dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria his angels, con sus ángeles and he sits on his of his glory, y se sienta sobre el trono de su gloria, be him, dice que las naciones serán juntadas um, delante de él. y Y los va a separar one from the other he will separate the nations el va a separar las Naciones that's what it says is that es, right? eso es lo que dice es cierto he will separate the nations el va a separar las naciones one from another el uno del otro. the nations are gathered before him las naciones se juntan delante de él. and he separates them y los separa. and he says this nation y dice esta nación is a sheep es oveja because when I came with nothing, porque cuando yo vine con nada, they fed me. me de comer, they took care of me. Me cuidaron. This nation Esta is a goat es una cabra, because they did not care for the brethren of mine, my porque brothers. Porque no se preocuparon por estos mis hermanos. In one

It's about nations. It's about nations. What makes a nation a sheep nation? What makes a nation a goat nation? a La nación, una nación cabra. How did they treat my es como la forma en que ellos tratan a How mis did they hermanos. Cómo están tratando a los más pequeños o los menores de mis hermanos. Some nations Algunas naciones. Persecute les persigue. The of Jesus los hermanos de Jesucristo. Okay, a brother is not your neighbor. Tu hermano no es tu vecino. What is a brother? ¿Qué es un hermano? Family. Es familia. It's talking about Christians. Is that Está right? Hablando de it's talking ¿cierto? about believers. Está hablando de los creyentes. It's talking about those who believed in Jesus. talking about those who believed in Jesus. Is that a brother? Is you say a brother of Jesus Christ? Is a brother of Jesus Christ? You're talking of family. We're talking of those in covenant. talking of those in covenant. Part of the family of God. part of the family of God. Okay, I don't think it's talking about Muslims. No, creo que está hablando de musulmanes. Muslims may be your neighbors. Musulmanes quizás son sus vecinos. We love them. Y los amamos. We pray for them. Y oramos por ellos. But who are your brothers? Pero quiénes son tus hermanos? Part of the same family. Es parte de la misma familia. That, ¿Me están comprendiendo? And some nations y algunas naciones persecute the family of God. La familia de Dios. ¿Es cierto? Some people. Some nations put them in prison. Algunas naciones les ponen en la cárcel. Some nations really persecute Christians. Algunas naciones uh, realmente persiguen a los cristianos. In some nations, algunas naciones, what do they do? ¿Qué hacen? They say come. Dicen ven. We'll protect you. Les vamos a proteger. We'll be a safe place. Vamos a ser un lugar seguro. If you're a stranger, if you're a, from a foreign country, if you're a foreigner, si tu eres un extranjero, we take you in. Les vamos a recibir. Welcome. Bienvenido. You're gonna be a blessing to our country. Van a ser una para nuestra nación. Okay. Do you have that in Paraguay? Esto en Paraguay? Do you have that in Paraguay. Esto en Paraguay? Persecuted believers. Uh, ¿Tienen uh, creyentes perseguidos? How many of you come from background? ¿Cuántos de ustedes vienen de fondo menonita? Uh, a, Uno de tres más o menos. Were the ¿Los menonitas fueron perseguidos? They were. Sí. They were where? In ¿Dónde fueron perseguidos? In en Rusia, en Ucrania. Fueron encarcelados y pasaron tiempos terrible muy times. muy difíciles. Y estaban buscando dónde podemos irnos. ¿Qué será el país que nos reciba? And which country took them in? ¿Y cuál fue el país que los recibió? Paraguay. Paraguay. So that's a very Positive thing in Paraguay. Esto es algo muy positivo en Paraguay. And according to the Bible, de acuerdo a la Biblia, it determines eso determina whether your nation is what. Si tu nación es qué. A sheep, oveja, or a goat, o cabra. Some nations continue. Algunas <laughs> naciones aún hoy día continúan. Some nations come to an end. Algunas naciones terminan. According to the scripture. De acuerdo a esa Escritura, What if your or it comes to an end? ¿qué es lo que determina si la nación continúa o si termina? How you treat the least of these of la determinación es cómo tratan a los hermanos Menores how, de los hermanos how you, de Cristo. How you treat those that have nothing, Cómo tratas a aquellos que no tienen nada. That lost everything. Que han perdido todo. That are que son desesperados. For to turn, buscando un lugar de alojamiento. Y están encarcelados. They're hungry. Están con hambre. They naked. Eh, desnudos. And you say, Come. Y dices ven. You're gonna be a blessing to our country. Tú vas a ser bendición para nuestra nación. We're bless you, Vamos a bendecirles. Going to be a blessing y tú vas a ser de and I believe that is in the history of Paraguay y yo creo que eso está en la de Paraguay I believe that God intends Paraguay yo creo que las intenciones de Dios para es que sea un lugar de, decir lugar de refugio a place of refuge a place of refuge a place of refuge on Friday we talked about the harvest en el viernes hablamos de la cosecha at the the harvest is what. La que es la cosecha. La fin del tiempo. The, fun, the end tiempo. of the age. <laughs> <laughs> el fin final del tiempo. What did Jesus say? Que dijo Jesús. The harvest is la cosecha es. Okay, it's grande. What else? <laughs> harvest is the end of the más? age. Es grande, pero es el fin del tiempo. Can you la época. El fin de la época. Perdón. Is the end of the age. Es el fin de la época. ¿Pueden decir eso? Es el fin de la época. The harvest is the end of the age. La cosecha es el fin de la época. At the end of the age, there is a harvest. Al fin de esta época, hay una cosecha. And Jesus spoke about the harvest in the parable of the wheat and the tares. Y Jesús habló de la cosecha en... la parábola del trigo y uh, las malezas. And he said a of wheat. Y él dijo que hay una cosecha del de trigo y hay una cosecha de tares. la maleza. What are the tares? ¿Qué es la they look like the wheat. Ellos parecen, aparentan al but, trigo. but he calls them the sons of the evil one. Pero los llama los hijos del the sons of the devil. Los hijos del and he talks of the harvest of the sons of the kingdom. Who are the sons of the kingdom? Son los hijos del reino? Well, as many as are led by the Spirit of God. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. These are the. Esos son los, sons of god hijos de dios tell your neighbor as many as are led by the spirit of god di a tu vecino aquellos que son guiados por el espíritu de dios these are the sons of god estos son los hijos de dios Aquellos que son guiados por el Espíritu de These Dios. Are the sons of God. Esos son los hijos At de the Dios. End of the age, y al final de esta época, there's a separation. hay una separación. There's a gathering of hay una separación. Eh, hay una. Hay que se junta eh, las eh, ramas, así los. La, eh, la cosecha. To be burned. Para ser. Quemados. And there's a gathering of sons. Sons of the hijos. kingdom. And it says they're going to shine like the sun. Y dice que van a como el sol. In the kingdom of their father. El reino de su padre. Okay. Right now there's mixture. Ahora mismo hay una mezcla. In every, even in a good church. <laughs> even a good church <laughs> like una this. One. Buena, como esta. There are those who I, are led by the Spirit.

Son aquellos que no obedecen al do Espíritu not de Dios. Obey the Spirit. No obedecen obedece al follow Espíritu. No siguen al Espíritu. They follow lust, they follow their own way, siguen su lujuria, siguen su propio camino. But they look the same. Pero parecen, aparentan igual. But in the end, Pero al final, what do you have? ¿Qué a separation, una an exposing of wheat, una exposición de qué es trigo, an exposing of tares, y una de qué a es harvest maleza, of wheat, una, una trigo, and a harvest of tares. Y una cosecha de and that harvest y esa cosecha can be very terrible. Puede ser muy terrible because good things are being harvested. porque las cosas buenas se cosechan. And evil things are being harvested. Y las cosas del de malas se están cosechando. ¿Cuáles son las cosas malas? Cuando Noé noé salió del arca. Dios le dio una promesa as a Noé. Siempre que exista esta tierra, there will be seed time va a ser tiempo de siembra and harvest. y cosecha. As long as the earth remains, siempre que exista el mundo, whatever you sow todo lo que tú tu tu siembras you will vas a cosechar. Él dijo: siempre que haya la tierra va a haber tiempo de siembra y tiempo de cosecha. As long as the earth remains, siempre que exista el, la tierra, there is seed time hay tiempo de siembra and harvest. y tiempo de cosecha. And he gives word. Y da otra palabra. Y dice, él dice, cualquiera que derrama la sangre de hombre, por el medio del hombre también su sangre será derramado. Pueden decirlo juntos, el que derrama sangre de una persona, por una persona, his blood will be shed su sangre será derramado whoever sheds the blood of man look el que derrama el, la sangre del hombre by man his blood will be shed por medio del hombre su sangre será derramado whoever sheds the blood of man el que derrama la sangre del hombre by man por el hombre his blood will be shed su sangre será derramado if you sow bloodshed si tu uh, siembras um, Este acto de, de hacer sangrar, What do you reap? ¿qué es lo que cosechas? You reap bloodshed. Derramamiento de sangre. Bloodshed by who? Derramamiento de, de sangre de parte de quién? By man. De los hombres. Okay. The nation that sows bloodshed, La nación que siembra el derramamiento de sangre, What gonna reap. ¿qué es lo que van a cosechar? Bloodshed. derramamiento de sangre That's a law. es una ley tú puedes decir que es un juicio pero al final de, de cuenta es una ley lo que se sube comes down también baja no es que dios uh, está ahí arriba y uh, hace fuerza para que mi teléfono baje otra vez es simplemente, sencillamente, una ley que funciona. Phone, saying, no está eh, entrando en juicio en contra de mi teléfono y diciendo, <laughs> ahora tienes que bajar. Es automático. automático? <laughs> Pueden decir automático. Lo down? que sube, también baja. What you sow, Lo que tú siembras, you reap. cosechas. Now, is that true? ¿Es cierto? Si matas a alguien, alguien te mata. Es cierto que si tú asesinas a alguien te van a asesinar. Es verdad, es verdad. Always, siempre. No, not true. No, it's not true. True, not true. Cierto, no es cierto. Siempre, es siempre el caso. Okay, es siempre change Bueno, vamos a cambiar entonces esa parte. <laughs> not true. Dice que no es verdad. It doesn't seem to be true. No parece ser verdad. Okay. Sometimes somebody kills somebody Porque de hecho, a veces alguien asesina a otra persona and he die of old age. y muere de vejez. Is that true? ¿Es cierto? Yeah, sometimes, uh, yeah, sí, esto sucede. Entonces tenemos que cambiar la palabra a decir a veces. If you sow bloodshed, tu, si tú siembras you derramamiento de sangre, entonces... Puede suceder And que seas asesinado y a veces vas a morir de vejez. Okay. ¿Está bien? <laughs> <laughs> Now, what is the answer? ¿Cuál es la respuesta? Your blood tu sangre is not just in you. no está solamente en ti. Where is your blood? ¿Dónde está tu it's in your tribe. En tu tribu. It's in your relatives. En tus it's in your children. Está en tus hijos. It's in your grandchildren. Está en tus Comprende? ¿Me and when there's unrighteous bloodshed, it needs to be paid. Tiene que ser That's why Jesus said. Por eso es que dijo Jesús. The last days, cuando está hablando de los últimos tiempos, he says, There will be war. él dice que de hecho habrá guerra. There will be wars habrá guerras and rumors of wars. y rumores de guerras. These wars esas must come to pass. Esas guerras tienen que suceder. They must come to pass. Tienen que suceder. Why would Jesus say that? ¿Por qué diría Jesús esto? There will be war. Habrá guerra. It must come to pass. Y tiene que suceder. ¿Por qué? ¿Por qué? There's a law. Porque hay una ley. Those who shed the blood of man. Los que derraman la sangre de un hombre. By man. Por el hombre. Será derramado su sangre. Y las naciones que siembran el derramamiento de sangre. ¿Qué es lo que van a cosechar? Van a cosechar guerra. Van a cosechar guerra. por hombre, por hombre, Será derramado su sangre. ¿Comprende? Me comprenden. So in the last days, entonces en los últimos tiempos, there is a good harvest. hay una buena cosecha, and there's a bad harvest. y hay una cosecha de maleza. You understand? Me entienden. In the last days, en los últimos tiempos, there's a good harvest. hay una buena cosecha, and there's war. Y hay guerra, and there's death. Y hay muerte. You understand? Me comprenden. You following me? Me están siguiendo. There's a good harvest. hay una buena cosecha. And there's a bad harvest. Y hay una mala cosecha. Estas cosas tienen que suceder. If a kills the innocent, si una nación mata a los inocentes. What does it reap? Qué es lo que cosecha? War. Guerra. En los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Hay 50 millones de abortos. If we do not repent, si no nos arrepentimos. If we do not repent, si no nos arrepentimos. What do we reap? Que es lo que cosechamos. Guerra. Guerra. If we do not repent, si no nos arrepentimos. Every sin is paid for. Cada pecado tiene que ser pagado. Either we repent, o nos arrepentimos, and the blood of the Lamb y la de Cristo, pays for that sin. paga por este pecado the blood of the lamb that sin. y la, la sangre del cordero remueva este pecado If we do not repent, pero si no nos arrepentimos pagamos con nuestra propia sangre ¿Comprende? comprenden Whoever sheds the blood of man. el que derrama sangre de otra persona By man. Por el hombre His blood will be shed. será derramado su sangre There is a harvest coming Hay una cosecha que viene Hay una cosecha que viene Es una cosecha que viene a consecuencia del derramamiento de sangre injusta Es una es un juicio Because de, of evil covenants, que viene a través de los pactos malignos. In Latin, in Latin America, en la uh, América Latina, are there many evil covenants? Hay muchos pactos que son malignos. A lot of witchcraft. Hay mucha hechicería. hechicería. Is that true? Es cierto. Yeah, you study. If you sí. study what was here uh, before. Modern times. Si tú estudias lo que hubo aquí antes de tiempos modernos, What do you find? ¿qué es lo que encuentras? Evil la, la, eh, em, em, imperios de maldad. Very evil. Muy malignos. Aztecs, incas, los aztecs, los incas, uh, mayas, los mayanos. A lot of human sacrifice. Había muchos sacrificio humanos. Human Muchas, mucho sacrificio humano. And when people go back to those things. <laughs> and they start worshipping those spirits. A a estos in the cartels and so forth. Y los y demás. In the cults, in the cartels. En los, um, en los cultos um, cómo se dice? Los, um, las religiones falsas. You make covenants y los carteles. With the spirits of death. Ellos hacen a propósito pactos con los muertos. What's my point? ¿Cuál es mi punto? My point is. Mi punto es. In the end times. En los tiempos finales, there is war. Hay guerra. There is judgment. Hay juicio. And nations Must choose. Y las naciones tienen que escoger. Naciones Las naciones tienen que escoger. We only have one hope. Tenemos solamente una esperanza. Our our only hope nuestra única esperanza está en Jesús. Nuestra única esperanza. Our hands are not clean. Nuestras manos no son limpios. En Estados Unidos nuestras manos no son limpios. O nos volcamos al Señor o pay with blood. O pagamos con sangre. And that's every Esto es cada nación. Paraguay, y en las naciones en los alrededores de Paraguay there will be habrá juicio. There will be habrá un sacudido. ¿Me entienden? Y creo que el propósito de Dios es que, que Paraguay sea un lugar de refugio. Que sea un refugio. Un lugar donde su pueblo un lugar donde su pueblo find safety. encuentran seguridad They find people who welcome them. encuentran a personas que les aman I believe what you see with the yo creo que lo que ven con las menonitas is a picture es un pequeño cuadro of del llamado que tiene Paraguay to be a refuge. de ser un refugio to be a safe place. de ser un lugar seguro Because does come. porque el juicio vendrá you me comprenden It does come. vendrá There is a harvest hay una cosecha. there's a good harvest hay una buena cosecha. a wonderful harvest una cosecha maravillosa. and there's an evil harvest y hay una cosecha de maldad. and some nations y will reap such a bitter harvest van a cosechar una cosecha tan amarga worse than World War II <laughs> worse than what we've seen and some nations y will turn fully to the Lord y van a completamente hacia and el señor. worship the Lord. y van a adorar al señor and the of God. y van a dar la bienvenida a los hijos de dios and I that's his purpose, uh, for y yo creo que eso es su propósito para paraguay okay. I, i grew up Mennonite yo crecí como menonita and uh, i need to quit when 9:30, 930 okay i grew up Mennonite yo eh, me crié como menonita And I study a little bit of history. y yo eh, estudié también la historia de los menonitas Can I bore you with some puedo aburrirles un poco con un poco de historia I live in yo vivo en Bélgica in Belgium, y en Bélgica you had 500 years ago, hace 500 años atrás you had the Anabaptists. Los, uh, tuvimos los anabautistas You know the Anabaptists? ¿Conocen, han escuchado de Anabautistas? And you had a man called Melchior Hoffman. Y Uh, había un hombre llamado Melchior Hoffman and he y él entró en Bélgica gospel, eh, predicando el Evangelio llamando a las personas a arrepentirse estaba predicando en las calles muy poderoso predicador muy poderoso el predicador really él sabía predicar he y él pensó que era apóstol y tenía algunas profetas con él y ellos vinieron entraron a predicar en 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 Bélgica y en Holanda y miles de personas fueron bautizados porque en aquel tiempo se bautizaba a los bebés need to repent, you y, need to believe. y él vino diciendo tienes que arrepentirte tienes que creer He believed in Holy Spirit. él creyó en el espíritu santo yeah, era un hombre muy poderoso. Tenía un gran impacto. Pero tenía un pequeño problema. Que era muy orgulloso. And he started all the other groups. Y comenzó ah. a maldecir a todos los otros grupos. Y la Biblia dice que el orgullo viene antes de que la caída. And as he become proud, entonces mientras subió su orgullo and everybody, y comenzó a maldecir a todo el mundo, he gets some deception. él le entra una decepción. And he believed, If I go to prison, y él creyó, si yo voy a la cárcel, and Jesus is gonna return. entonces Jesús va a volver. That was his false revelation. Eso fue su revelación falso. <laughs> Entonces él se fue a las autoridades y dijo, Bien, llévame a la cárcel. Say, Thank you. Ellos dijeron gracias. <laughs> you, you <go> to prison. <laughs> y le mandaron a la cárcel. Y estuvo en la cárcel por 30 años. <laughs> and, and <Jesus> <laughs> y Jesús no regresó. <laughs> and while he's in prison, y mientras que está en la prisión, líder. Tu, tu, uh, tuvimos a otro líder. Vino a los anabautistas. Y van Leiden. El, su nombre era John van Leiden. And él Yo soy el llamado de, de tomar el lugar de Hoffman. Soy el nuevo líder. Jan pero Jan is a bad guy, Fue un hombre malo. <laughs> He was a bad guy. Muy he was a false prophet. Profeta, profeta he, uh, Hoffman was a, was a good man who, who fell. <laughs> okay. Hoffman era un hombre Jan was a snake. Uh, era and he called the Anabaptists. Bring your weapons. Bring your spears. Bring your swords. ¿Cómo es? Um, lanzas, gracias. And come to city of y vengan a la ciudad de Munster. We're gonna bring the kingdom of heaven Porque vamos a traer el reino de Dios. To to Munster. A Munster. And go to Munster. Y se van a Munster. They take over that city. Y toman control sobre toda la ciudad. They drive out the Catholics. Y le patean a los católicos. They drive out the y le patean a los luteranos. And they form a cult. Y forman un culto, una, una uh, religión falsa. They start, uh, they start preaching polygamy. E comienzan a predicar la poligamia. Porque Jan, 30, Jan quería muchas esposas. 13 wives. Tenía trece esposas. Y comenzó a hacer cosas de locura. thinking he's King David. Comenzó a pensar yo soy el rey David. becomes a very evil cult. Y comienza a hacer qué es secta, gracias, una secta muy mala, maligno. And for two years they fight the Catholics. Y por dos años Uh, pelean en contra de los and after two years de años, the armies come over the wall los, um, ejércitos vienen, so, sobrepasan el muro and they kill everybody y matan a todos and the Anabaptists killed. The Anabaptists were killed. Y los Anabautistas fueron uh, matados. Everybody in the city killed. Todos en la ciudad fueron matados. And Jan's his body's put in a cage and they hang him on the on the church steeple. Y el cuerpo de este Jan fue colgado um, en una en una caja uh, suspendido por la mura por el muro. And after that. Y después de eso. To be Anabaptist. Para ser Anabautista. Your reputation. Tu reputación. You understand? Me comprenden. It's like saying we're part of a sect. We're es, part of a cult. Es como decir que somos parte de una secta. And then Meno Simons. You hear Meno Simons? Y después vino Meno Simons. Escucharon de Meno Simons? He joined. El junto. He joined the Anabaptists. A los and then Meno Simons. Y Meno Simons. He picked up the pieces. El tenía que juntar los pedazos. His brother was killed. su hermano fue uno de los que murió en Munster pero él comenzó a juntar los pedazos And he back to Bible. y los traen a los anabautistas otra vez a la, al fundamento de la Biblia back to the Bible. otra vez a la Biblia But he don't trust Holy very much. pero él no confía mucho en el Espíritu Santo Jan, porque este profeta loco Jan is the one who start the sect ese aquel que comenzó la secta so we don't want prophecy we don't want anything like no that así que no queremos profecía no queremos nada de eso we want the law queremos <laughs> la ley we want rules queremos reglas A lot of rules. muchas reglas you need to dress this way tienes you que vestirte to, de esta forma need to wear right shoes tienes que usar los zapatos correctos right and tener el corte de pelo correcto By the end of Menos Simon's life, y al final de la vida de Menocimos, everybody, everybody Todos estaban excomunicando, o tirando de la iglesia a todos los demás. You me? me comprenden. So you had a Entonces comenzó como un mover poderoso. They preach powerfully. Ellos estaban predicando de They forma poderosa Europe. y estaba sacudiendo la tierra. They speak to everybody. Están hablando a todo el mundo. And now. Y ahora. Because it fall, Por la caída, they go the other way. ellos van en la otra dirección. A lot of shame. Hay mucha vergüenza. A lot of rules. Hay muchas reglas. A lot of religion. Hay mucha religiosidad. ¿Comprende? Me comprenden. And they were persecuted. Y fueron perseguidos. There were many true y entre ellos habían muchos creyentes auténticos. Don't go to que no se fueron a Munster. ¿You understand? ¿Me Many true believers Muchos fueron creyentes auténticos. Who did not go to que no se fueron a Munster. No, no, no fueron detrás de este profeta Jan. But now their reputation Pero ahora su reputación is finished. está hecho a pedazos. You understand? ¿Me entienden? Your reputation, tu reputación because of Münster, por, por causa de Munster está hecho a pedazos. And instead of shaking nations, y en vez de a las naciones, stay with people like yourself. Mejor uno queda con el, tu grupito. Y they become known as the quiet ones, the y, quiet in the land. Y fueron conocidos como los quietos en la, en la tierra. We don't preach. Nosotros no predicamos. We, just, we, don't, fight. we don't fight. with anybody. No eh, entramos, eh, no luchamos con ninguna persona. We only fight with each other. Solamente luchamos aquí entre nosotros. <laughs> we excommunicate each other. Ex I, I don't like your hair. Get no out me gusta of church. tu cabello, váyate de la iglesia. We only fight with each other. Solamente luchamos el uno <laughs> con el otro. That's what happened. Y eso es lo que pasó. And they became persecuted, y fueron perseguidos. Trying to hold to the Bible. Porque estaban aferrándose a la Biblia. Algunos finally going to. Russia. Some, at the end, ended up leaving Russia. First to Germany, and then Primero to Ukraine. First in Germany, and then Ukraine. And after Ukraine, and then Ukraine, Paraguay, Canada, Canada, canada and Paraguay, and Paraguay, and Mexico. Most of the Mennonites here in Paraguay. La mayoría de los menonitas aquí en Paraguay, If you follow the history, si sigues la historia, you go back to Holland. Eh, terminas más atrás en Holanda. You go back. That's why you have a place called Friesland That's in Holland. Friesland lugar in Holland, not in Germany. Uh, Friesland, uh, viene de Holanda, no de Alemania. It's, it's, and they're very tall. They're too tall. Y son altos esa gente. I, I, I see some of these Mennonite guys here. They're so tall. Man, <laughs> they look like Dutchmen. They look like Hollanders. Yo veo a unos de los Gente igualito a los de Holandes, de ah, Holanda, perdón. Ah, they from ah, de hecho, son de Holanda. <laughs> the Dutch are the in the world. Los eh, holandeses son los más altos del mundo. If you go to si van a Holanda. ¿Conocen, han escuchado alguna <laughs> vez esa historia? Okay, it's not a very nice story. No es una historia muy buena. But God have a plan. Pero Dios tuvo un plan. He has a plan. Y tiene un plan. And he began to speak to me y comenzó a hablarme about the call acerca del llamado that is on the Mennonites. que está sobre los menonitas. No, no, su llamado original no es de ser quietos. And we just fight with each other. Y solamente luchando el uno con el otro. Tiene un llamado de predicar el Evangelio de Jesucristo. They called the shaking nations. Están llamados <laughs> a sacudir las naciones. It fell. Y cayeron. But they called the preach with power. Pero su llamado es predicar con poder. Especially in Europe. En particular en Europa. Especially in Europe. En particular en Europa

esto fue el llamado esto fue el llamado esto fue el llamado no hacer la gente quietito quietita, en eh, comunidades cerradas sino para entrar en el mundo y predicar el Evangelio Paraguay, is a refuge. Paraguay es un refugio It's a safe place. es un lugar seguro

Cave of uh, se llama la cueva de Adulum. A lot of need place to go. They have y muchas personas necesitaban un lugar de refugiarse y dijeron, ah, vamos a la cueva de David. And in that cave, they were trained. Y en esta cueva fueron entrenados they men. y lograron ser hombres valientes in that safe place. en este lugar seguro. And they the of the Bible. Y fueron los héroes de la Biblia. You understand? Me comprenden. Paraguay called to be a refuge. Paraguay está llamado a ser un refugio. It's called to be a place of training. Está llamado de ser un lugar de entrenamiento. And sending. Y de envío. I want to see it be a place. Yo anhelo que sea un. Where the call is stirred up. Un lugar donde el llamado es movido. Mennonites paid such a high price. Los menonitas pagaron un alto precio. Trying, alto, to faithful, fiel, trying to be faithful. Trying to be faithful. Trying to hold on to the faith. Tra tratando de trying to hold a la on to fe, the Bible. Tratando de trying to do what they called to do. A la Biblia y hacer lo que fueron llamados a hacer. They really tried. Realmente probaron. Is that right? Intentaron, ¿es cierto? From one country to another country to another country. De un país a otro país, a otro país. Trying to be faithful. Tratando de ser fiel. For what? ¿Para qué? Do you think God have a purpose? ¿Piensas que quizás Dios tuvo un propósito? Do you think you have a plan? ¿Será que Dios tuvo un plan? Yeah, he does. Sí, lo tuvo. Lo tiene. He, he does. Lo tiene. He want to stir up the calling. Él quería mover este llamado. He want to stir up that prophetic preaching. Él quería uh, re, re ¿cómo se dice? Re, revolver? Sí, revolver el llamado. ¿Ah? Remover, okay. He, he want to stir up the prophetic call. Él quería remover el llamado profético. You're not called just to to hide. No estás llamado a esconderte. It's harvest time. Es tiempo de cosecha. The neighbor's harvest time. Mira tu vecino es cosech tiempo de cosecha. Harvest time. Es tiempo de cosecha. It's time to train, to mobilize. Es tiempo de entrenarse y movilizarse. Not just to live nice life. No solamente para vivir una buena vida. Not just to live a good life. No solamente para vivir una vida buena. But to look at the harvest. Sino que mirar a la cosecha. E eu creio que Paraguai será um un país de envio. <laughs> okay, por isso eu estou aqui. Porque eu creio que Paraguai vai tocar... Para Paraguay vas tocar el mundo. Yo creo que las naciones alrededor de Paraguay están siendo sacudidos. It will be a place of refuge. Y que Paraguay será un lugar de refugio. And many will come y muchos vendrán from Argentina and de Argentina Brazil and other y places. Brasil y diferentes lugares. And I y yo creo that in that refuge, que en ese refugio, like trained, como fueron entrenados los uh, hombres de David, serán entrenados que aquí serán entrenados y de aquí enviados y yo creo que algunos de esos grupos world que han atravesado el mundo Paraguay, y han terminado aquí en Paraguay God has que Dios tiene un propósito tiene un propósito y Él va a remover ese llamado he wants que, que es lo que Él desea que sean y Él va a remover la, en la unción And he will mobilize them. y los va a movilizar y ellos van a ser una bendición muy grande en el mundo eso es lo que creo yo no veo mucho pero yo creo And I believe God have special plan for Paraguay. Y yo creo que Dios tiene un plan especial para Paraguay. Y yo quisiera ser un pequeña, una pequeña parte de este plan. That it becomes a refuge. Para que sea un refugio. That it becomes a place of training and sending. Para que llegue a ser un lugar de entrenamiento y de envío. Amén. Amen. Uh, yo leí de esa historia hace mucho tiempo atrás en libros. And then I, I went to a meeting, y me fui a un encuentro. And a guy prophesied. Y un hombre profetizaba. I said I'm working in, in Belgium. Yo dije, you said, yeah, I said I'm working in Belgium. Yo, yo le dije estoy trabajando en Bélgica. he began to prophesy. Y él comenzó a profetizar. He said I see you in Belgium. Yo, él dijo yo te veo en Bélgica. He said 500 years ago hace 500 años atrás yo vi que había un gran mover del Espíritu Santo said, move, pero él dijo aquellos que uh, guiaban lideraban el mover ellos se descarriaban y el, mov el movimiento cayó y dije vi la gente de ese movimiento él dijo y yo vi a, a las personas de este movimiento siendo perseguidos going from nation to nation, y, yéndose de nación a nación and to the Americas, y viniendo a los, los, uh, las naciones americanas seeking religious freedom, buscando la libertad religiosa buscando libertad religiosa said, y la palabra del señor is full circle. <laughs> es full un, un círculo completo y él tú que <laughs> despertarlos porque están llamados a Europa Where they fled. de donde ellos so, huyeron. Something the Lord has spoken different es times. Algo que Dios me ha hablado de diferentes formas en varias ocasiones. Can we take few as we close? ¿Podemos tomar unos minutos mientras cerramos Pray for your nation. y ora por tu nación? Bless Paraguay. Bendice a Paraguay. Bless it. Bendi bendícelo. Can you say God bless Paraguay? Diga Dios bendiga a Paraguay. May it be a refuge. Que sea un refugio. May be a safe place. Que sea un lugar seguro. May be a place of que sea un lugar de entrenamiento. May be a place of que sea un lugar de envío. May be a to the world. Que sea una bendición para el mundo. May the that found que los grupos que encontraron refugio. Que sean una bendición the para las naciones. may god use them and may he send them que dios los utilice y que los envíe just take a few minutes toma unos minutos take time to pray and bless your nation y toma este momento para bless orar y bendecir nation. a tu nación pray for your president ora por tu presidente pray for your leaders ora por tus líderes pray that paraguay para que Paraguay será una nación de oveja no una nación de cabra que será un refugio por los hermanos de Jesucristo y que también será un lugar de entrenamiento y lugar de envío júndense ahora con uno o dos personas más y comienzan a interceder y orar por la nación